estás todo el día eh, con el acontecer eh, local, político, nacional. Entonces, dime, ¿tú piensas que Otorongo no come Otorongo tal como se decía en el Congreso también en este caso? por la diferencia que se ha claro. dispuesto entre Andrés Hurtado y la fiscal, por ejemplo, que es lo que más ha llamado la atención. A ver, yo creo que lo que ha sucedido últimamente eh, en los últimos años es que se ha apelado a una suerte de autocrítica desde el poder judicial a un análisis que tiene que ver con algo que decías antes, es decir, la prisión preventiva, en base a lo que hemos visto, sobre todo en el marco del caso Lavallato, ahora es un último recurso. Es decir, Únicamente va a prisión preventiva aquel que corra, digamos, o que para el juez, para la interpretación del juez, pueda poner en peligro la investigación o pueda darse a la fuga. Y en eso sí eh, ha sido muy claro el juez Checkley en decir que en el caso de Chibolín, de Andrés Hurtado... El hecho de no haber dado direcciones, por ejemplo, o haber dado direcciones donde luego no aparecía. Se aloja en un hotel cuando se supone tiene un departamento alquilado y donde entiendo la policía que había estado ya siguiendo sus pasos, no lo había encontrado, le ha jugado en contra. Es un tema estrictamente procesal. Y dime, ¿y a la juez Peralta no le puede jugar en contra el que le hayan encontrado, a la fiscal, perdón, Peralta no le ha jugado en contra que encontrarle un pasaje listo y una maleta hecha? ¿También eso no es por lo menos eh, un intento de obstruir la justicia? Ella está sometida a una serie de reglas. Ella no puede salir de la zona donde reside. Tiene que firmar un control biométrico. Si ella incumple alguna de esas medidas, se le aplica el mayor rigor, es decir, también irá a prisión preventiva. Pero lo concreto es que a la fecha entendemos además que ella puso su pasaporte en manos del juzgado. Es decir, desde un primer momento dijo, ok, me allano a la investigación. En el caso de Chivolín, si te das cuenta, no. Porque el solo hecho de haberse internado, de haberse alojado en un... Uh, en una clínica. Primero en un hotel. Claro. Y se luego en una clínica. Se ha descubierto recién ahora Exacto. en este expediente. Se dice que estuvo en el Hotel Westin. Estuvo ¿no? en el Hotel West dos días. Estuvo luego internado. Después en la clínica esta donde él había además dijo en una primera instancia que el dueño de la clínica le había dicho que le iba a alquilar una habitación. Lo que a veces no es muy creíble porque tú no vas a vivir en una habitación de una clínica. No, no lo, lo mejor que debe Ocurrir en estos casos, yo creo, en base a la experiencia, es que tú te allanes a las investigaciones. Uh -huh. ¿no? Hoy claro. por hoy, en, en efecto, ya el sistema judicial peruano toma en cuenta esto de que ha comentado el abogado de Chibulín también, que se trata de un juez muy garantista. Es decir, para él tenía y que probarse ese arraigo domiciliario y el arraigo laboral que tampoco lo tiene. Exacto. Entonces, vamos porque, a que son dos elementos. Exacto, porque Panamericana ha hecho comunicados públicos que claro, Tú puedes entenderlo de muchas maneras, mm. ¿no? Porque dicen que él tenía un contrato, eh, pero que se ha suspendido el contrato. Suspender el contrato no es lo mismo que el Correcto. contrato termine. Pero él va a seguir trabajando y va a seguir percibiendo honorarios por ese contrato, va a seguir haciendo el programa en la circunstancia en la que se encuentra. No creo. No no creo pero claro porque además él es el que alquila el programa Por eso. y el que él le paga a panamérica claro, es una empresa suya exacto. la que da el servicio y que alquila el espacio exacto y el canal ha sido drástico ha emitido hasta dos comunicados ya en el último ha dejado claro que ya no tienen ninguna relación y es verdad existe un contrato pero hay circunstancias que pueden llevar a una de las partes a resolver el contrato o a dejarlo digamos en puntos suspensivos que yo creo ha sido la posición de Panamericana. O sea, Panamericana ha dicho yo no quiero tener nada que ver con este señor porque cuando él alquilaba antes no tenía una investigación. Porque en claro su contra. porque además Panamericana no le pagaba él era al revés sí. y lo que suponemos en estos casos para este juicio de prisión preventiva, esta audiencia de prisión preventiva, era que tú tienes que demostrar que tienes algún ingreso, sí. un ingreso eh, mensual, un ingreso de percibes, claro. que se le había dado no, el 15 de diciembre con estas citramesas. Si, si, si tienes que demostrar que hay motivos por los cuales tú, tú, te no vas a vas, tú te vas a quedar aquí. Primero, porque tienes que cumplir con un contrato. Segundo, porque él menciona el caso de la hija, que es válido, la hija menor de edad, del caso de Andrés Hurtado. Pero yo creo que lo que más le ha jugado en contra ha sido el tema del domicilio. Creo que ese punto y bueno el contrato que tú mencionabas con esta empresa uh -huh. que él exhibe a último minuto lo había firmado el 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque lo de Panamericana ya había quedado en claro. Suspenso. O sea, ya es dudoso. Así es. Es dudoso. Claro. Y como dices de repente el juez fue bastante prolijo sí. en esto, muy detallista. Sí, nos puede parecer injusto. Es decir, uno dice claro lo que he escuchado que se menciona la funcionaria pública es la fiscal. Eso está dentro del análisis de lo que se conoce como prognosis de la pena o el delito que se le atribuye. Pero en el caso de la arraigo, de pronto ella tuvo una mejor defensa o fue mejor asesorada. Que... Claro, porque además en el caso de funcionario público creo que se debería de ser un poquito más, digamos, duros. Mm -hmm. No lo sé. Uh -huh. ¿No? Claro, pero los tres están investigados por Así los mismos es. delitos, los tres están sometidos a las mismas reglas y el criterio finalmente es el ¿Qué crees tú que la cuestión mediática, este alboroto mediático y, y farandulero que tiene la figura de Andrés Hurtado, ha podido influir en la decisión del juez? ¿Tú crees? Yo, yo, yo creo que en este caso no, que él ha sido absolutamente. Eh, a ver. Entendiendo que él es una figura mediática, ha sido muy pegado al tema del trámite y a las exigencias, a lo que dice el documento, ¿no? Y todos vimos y Marale, creo que muchos abogados coinciden sí, en eso. Muchos mira, por abogados, algo muy además, serios, o sea, hay, hay un en Rodríguez, eso. que se anuncia primero como abogado de él Exacto. y que luego se separa de la defensa y lo deja con un abogado de oficio. Lo deja con un abogado de oficio durante esa audiencia. El propio Andrés Hurtado dice que tiene TDAH, y es más cuando se le dice ok, lo va a examinar un médico se él se hacer. niega entonces él mismo pone trabas para que se confirme un diagnóstico al que él recurre para justificar la imprecisión de sus respuestas. Sí, fue realmente bastante payasescas las respuestas que él dio en la primera audiencia esa de donde, donde tú muestras. Tú no el, veías a una persona generales. con disposición no, por lo no, no, menos. No, no, veías a una persona que parecía que se estaba riendo de sus entrevistados, sí. de la persona que la entrevistaba. Sí. No, entonces yo creo que eso también es una falta de respeto, un poco le faltó un poco más de humildad y de sinceridad para, a, digamos, afrontar esa audiencia. Y eso lo valora mucho al final el juez, en tomar la decisión, ¿no? Yo creo que se vio muy soberbio, muy... No sé, esto esto para mí es una tontería, ¿no? Muy o sea, como... yo gano 100, 000, sí. 200 mil, no sé cuánto No gano. sé cuánto, no me acuerdo los teléfonos que tengo porque tengo T.D.H. Es decir, perdóname, pero tú vas a una audiencia de control de identidad y lo mínimo que tienes es que ordenar tu información porque sabes lo Así que te es. va a preguntar. Bueno, la si autoridad. no te acuerdas, haces que tu abogado te recuerde tu número telefónico exacto, y te lo exacto. apunte, ¿no? Tiene que ver mucho con la voluntad, por eso te decía de tú someterte a la justicia. En el caso de la fiscal, sí, puede haber agravantes, pero ella desde el primer momento, quizá por su experiencia como lógico, fiscal, es una dijo fiscal. mi mejor estrategia de defensa y estuvo, va a ser poderme creo que mejor asesorada, ¿no? Porque el, el, este abogado de oficio creo que no tuvo mucha injerencia a la hora de aconsejarlo. Además el o en todo minuto. caso, él creo que sí. no se dejó aconsejar mucho, ¿no? También. Bueno, sí. circunstancias, pero el caso concreto es que hoy eh, nuestra reportera Candy Quispe, que cubrió la llegada, tuvo contacto con algunas personas del penal también, que le contaron que cuando él había ingresado se desmoronó, se desmoronó y se echó a llorar. Es más, Elio Herrera te acaba de decir que le pidió que no lo abandone, pero recién me parece que ha tomado, ha tomado la conciencia de la gravedad. A eso de iba, este a eso iba. Recién Él estaba ha muy, muy por encima de todos, no, esto va a pasar, no, esto no es sí, nada. Yo soy Andrés es... tengo la Y la cárcel no es algo que uno tenga que tomarse, eh, digamos, con, con tanta frialdad, con tanta facilidad, ni a, ni a ritmo de broma. Ya cuando te enfrentas a esta sentencia, cuando el juez te dice te vas a ir a prisión. Inmediatamente y te trasladan a una prisión, como en el caso de él, ahí te das real cuenta de que perdiste lo más preciado de tu vida, la libertad. Y no se sabe, bueno, por 18 meses, hasta marzo de 2026, hay que ver es qué sale, qué se resuelve en la apelación, si él puede revertir los argumentos, pero a mí me parece que le van a confirmar en la segunda instancia. No sé, en base a la experiencia y a los casos que hemos visto, me parece que fue desastrosa esa primera presentación. Sí, realmente. Lo dijeron muchos abogados, porque él, como dije, de verdad, era un payasito respondiendo ante el juez, y esto era un caso serio, no era para burlarse. Hay que tomar en serio, creo, y con un poco de respeto a la justicia. De repente, él, pues, demasiado embebido de sus disque conexiones o su amistades, se sintió muy seguro de eh, ir. El poder marea. El poder marea. El, el poder, poder marea y la cercanía al poder a veces si te hace creer que porque estás cerca del poder, el poder también te asiste a ti y en realidad eso no ocurrió porque las amistades o los contactos que ha tenido, mira tú, en este momento se va a quedar completamente solo y todo el mundo marca diferencia, todo o el marca mundo marca, distancia con así él. es, así es y seguramente cuando el juicio ya se lleve a cabo el juicio nos vamos a enterar de muchísimas cosas porque finalmente todo el mundo habla y a la hora que va a un juicio, porque tienes que disminuir tus años en prisión, etcétera, tienes que y va a tener que echar a mucha gente, pero creo que lo que le ha destapado el caso Chibolín, va más allá de la cuestión anecdótica. Va, va a decirnos qué tan putrefacto está nuestro sistema. Absolutamente, absolutamente. De eso hablábamos. Es más, fíjate que la editorial del diario El Comercio, el día siguiente de que estalla esto o a los pocos días, destacaba un detalle importante que es algo que evaluamos en el noticiero también. Ojo, estamos hablando más allá de Andrés Hurtado de minería ilegal. También estamos hablando estamos de minería hablando... ilegal que consigue, Exacto. por ejemplo, la devolución de un lote de oro. Imagínate, 200 kilos ¿No? de oro. Él puede haber sido el intermediario, pero, pero estamos hablando de hasta de que... dónde llega el poder de la minería ilegal, como Exacto. para torcer la mano de la justicia. Y Entonces, ese era el punto, y por ahí se destaca. Y mira, y si tú tuerces la mano, porque toda la vida hemos dicho, ¿no? Eh, con plata tú compras todo. Compras políticos, compras jueces, compras todo con plata. Siempre se ha dicho eso en el país, pero creo que nunca se ha visto que sea tan cierto como ahora. Creo que hemos sido ese dicho, ese pensamiento bueno, de acordé, la gente. Acordémonos de Montesinos, ¿no? Cuando vimos la pila de dinero, cuando se compraban voluntades en el Congreso. Yo creo que no aprendemos los peruanos No, no y no. estamos en un momento, como decías tú, complicado. Creo que hace varios años, sí. hace varios años, esto se ha ido cada vez mm. empeorando más sí. y cada vez la corrupción ha ido avanzando a niveles que ahora ya no, ya es realmente asqueroso. Es, es vomitivo lo que estamos viendo. Sí, bueno, vamos a estar atentos al desarrollo del caso. Así es. Es lo que toca. Gracias, Mavia, Gracias por ti. haber venido a comentar acá con nosotros.